que se lleven todo lo malo, que se vaya, que se vaya. No aguantamos más los palos, que se vaya ya. Porque el pueblo sufre y calla, que se vaya, que se vaya. Que se lleven la metralla, que se vaya ya. Resuelven todos tus días, que se vaya. Amigos, buenas noches. Como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, gracias a todos los amigos que se conectan esta noche con nosotros. Rick Rizzo, ya leí tu mensaje, mándame lo que me dijiste y conversamos. Saludos Mercedes, saludos Proyecta Cojompín, saludos a todos. Raúl Álvarez, saludos. Saludos de verdad a todos ustedes, a ver quién más está por ahí. Edgar Herrera, saludos, mi amigo. África Telecom, saludos, mi hermano, saludos. Es que todos mis hermanos que están por aquí, Diana Rosa, saludos, que estaba temprano, Luis Mato, saludos, Elisa Yane, saludos a todos ustedes. ¿Quién más está por ahí? Vamos a ver quién más está. Rizzo, África Telecom, Mercedes Rodríguez, ya están por ahí todos. Compartan, por favor, acuérdense de dar like. La directa con nuestro amigo Carlos de Cuba, YouTube me la aguantó también, que hablamos del embargo económico. Y hoy quiero tocar ese tema, la primera parte. Y la segunda parte, algo que me está encantando y algo que he descubierto, la trampa que comienza en México mañana. Y ustedes saben que me gusta la geopolítica. Y como en los análisis que he hecho de geopolítica, y hemos hecho varios dos por aquí de geopolítica, hay puntos que he tocado que hoy me confirman que estamos más claros nosotros de lo que significa la isla Cuba, la dictadura cubana, y cómo la dictadura cubana juega un papel fundamental en la política internacional de esta área de Latinoamérica. Es increíble, vamos a hablar de esa parte. Ahora, primero, quiero ser solidario con este muchacho, Alain el Paparazzi. Alain el Paparazzi ha recibido amenazas, parece, desde Panamá. Ya se había tardado. Yo lo había comentado con varios amigos míos, que hemos llamado y amigas que hemos estado conversando. Y hemos dicho que Alain estaba en un terreno desfavorable completamente. ¿Por qué? Porque Panamá, Alain, déjame decirte, amigo, y si le pueden hacer llegar este mensaje a Alain, que tiene que cuidarse muy bien, porque Panamá es un nido de empresas de la dictadura cubana, operada por la inteligencia cubana. En Panamá, aparte de haber empresas fantasma que abre la inteligencia cubana ahí, también en Panamá existen las empresas y almacenes de la dictadura cubana que operan en Panamá con testaferros panameños o testaferros cubanos que viven en Panamá, que son personas que responden al régimen cubano. Responden al régimen cubano desde el ala de la inteligencia cubana. La embajada de Panamá ahí, todos sabemos el papel que juega.
No es de ahora. Panamá juega un papel importante para la dictadura cubana desde los años 80, que el grupo MC de Tony de la Guardia, lo que todos conocemos, el departamento MC, tenía oficinas en Panamá. Una vez me dice una muchacha cubana que un hotel en Panamá, en un piso de abajo estaba el FBI y en el piso de arriba estaba la seguridad cubana escuchando, la inteligencia cubana. Donde la inteligencia cubana juega un papel de captación de prostitutas para la obtención de información a agentes federales norteamericanos en diferentes países del mundo. Panamá y Colombia. Cuba, la dictadura cubana, ha trasladado al país de Colombia, a Panamá, una serie de mujeres que trabajan para la inteligencia cubana. Su misión es acercarse al servicio diplomático norteamericano o de objetivos de la inteligencia y contrainteligencia, a empresarios norteamericanos o panameños o colombianos en cada país, a los políticos. Una muchacha con tremenda figura. Entonces este muchacho, Alain, yo me llamaba la atención que esto no hubiese ya explotado ya, porque él estaba en un terreno que no es favorable, porque es un terreno de la dictadura cubana, con muchos operadores que tiene la dictadura cubana ahí. No solamente cubanos, ¿okay? Venezolanos también. Venezolanos, testaferros de Maduro, también radican en la ciudad de Panamá, con negocios en Panamá, de Diosdado Cabello, de Maduro y de toda la cúpula militar venezolana. Yo le aconsejo al señor Alain que si puede llegar a la embajada americana, hablar en la embajada americana y que pida refugio político, que lleve todos los mensajes al embajador cubano, al embajador americano, perdón, ahí, y que pida refugio. Y ahora es cuando hace falta los políticos cubanos americanos. Ahora es cuando hace falta los políticos que vayan en auxilio a este muchacho, que se convirtió en una voz a la hora de denunciar. Gústeme a mí o no me guste online algunas cosas de él. Él se convirtió en una voz contra el castrismo, la denuncia de él, de lo que estaba pasando en Cuba. Hizo un gran trabajo este muchacho. Ahora es el momento que los políticos cubanos americanos, los influencers que se acercan a los políticos cubanos americanos, que le digan a los políticos cubanos americanos que vayan al auxilio de este muchacho. Ahora es cuando hace falta de verdad a los políticos cubanos americanos. Y no solamente los congresistas, el alcalde de Miami, los comisionados de Miami-Dade County, que vaya a la embajada, así mismo. Y con todos estos datos, que los políticos cubanos americanos hagan una llamada a través de la Secretaría de Estado norteamericana para que reciban a este muchacho en la embajada de los Estados Unidos. Es lo único que puedo hacer, decirle a Alain. Porque tiene salir por tierra, Alain, hasta Costa Rica no hay problema. Pero el problema es que salga a Costa Rica y voy a llegar a la embajada de Costa Rica. Pero el problema es que si viene a cruzar tiene que pasar a Nicaragua. Ahí está jodido. Yo pienso que Alain en este momento está ya en Costa Rica. Es donde único puede estar Alain. En Costa Rica. Y llegar a Costa Rica, pedirle protección al gobierno de Costa Rica y que tramite el asilo inmediatamente a los Estados Unidos desde Costa Rica para los Estados Unidos de Norteamérica. Lo único que me consejo para Alain, si le pueden dar este consejo, que le llegue, de verdad que sí, Alain. Cuídate mucho. Sabemos la dictadura, cómo tiene su gente. Posada Carriles fue objeto de persecución por la dictadura cubana en Centroamérica.
Es que Cuba tiene, la dictadura cubana tiene muchos operadores en diferentes países del mundo. Ahí, señores, la inteligencia cubana, testaferro la inteligencia cubana del Departamento de América, del Comité Central del Partido. Abrían empresas en casi toda América Latina. En un día podían abrir 10 empresas en una ciudad, en Canadá, en Toronto, en Montreal, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Ciudad de México. Recuerden que estamos lidiando con un régimen mafioso. Para enfrentar a este régimen mafioso hay que tomar precauciones. Y no se puede tener miedo tampoco, porque esto es un régimen perverso. En los Estados Unidos, ya ustedes han visto lo que me hicieron a mí en Miami. El 20 de mayo del 2007. Me hicieron un atentado chocándome el carro en la Flagler y la 109. A las 5 de la mañana. Una mujer nicaragüense. Cuando fuimos al juicio, no sé por qué la policía nunca la cogió, la metieron presa ni nada. Cuando fuimos a juicio, porque pensaba que era un accidente, la mujer ya estaba perdida y había reportado salida del aeropuerto de Miami hacia Managua, Nicaragua. Si nosotros tenemos que estar pila, muy pila con la dictadura cubana. Pila El porque tienen país gente que tiene dijo, una cantidad. está condicionando su Salud. solicitud. Panamá ha incluido ¿Cómo? una cláusula en el asilo político que estipula que el paparazzi no podría criticar al régimen cubano en los próximos 6 meses. Javier Díaz nos tiene ahora esta noticia en vivo. Adelante, Javier. Gracias, saludos y buenas noches. El influencer cubano publicó en sus redes sociales anunciando que su show, su programa de esta tarde, tuvo que cancelarlo porque recibió fuertes y serias amenazas tanto para él, su hermano, su esposa y su hija por parte del gobierno de Díaz-Canel y que no obstante se encontraba en un lugar seguro para evitar una posible extradición a la isla. El influencer cubano conocido como Alain Paparazzi está siendo silenciado por el gobierno de Panamá. Me pusieron una cláusula de no transmitir durante 6 meses. En la entrevista que concedió Univisión 23 se nos explicó que el país no le otorgará el asilo político si continúa en su programa criticando al régimen cubano. Llegar a un país libre y que te digan, sí, te vamos a dar la protección, X protección. Pero no puede transmitir. Paparazzi tenía su programa a través de las redes sociales y el gobierno lo obligó a abandonar Cuba en diciembre de 2020. Estas imágenes son de actos de repudio en su casa en La Habana. Además, la policía lo arrestaba por sus transmisiones en la calle. Al llegar a Panamá, continuó con su espacio donde el régimen publicó en televisión nacional que su programa influyó en las manifestaciones del 11 de julio. Conocido como Paparazzi Cubano. Monitoreando. También cubanos residentes en Panamá que defienden al régimen atacaron a Alain enviándole esta carta a la canciller del país para que no le otorgue el asilo al influencer. Que yo puedo atentar a esas relaciones económicas. Sobre el caso, la diputada de Panamá, Zulay Rodríguez, quien corre por el partido del actual presidente, también cree que su gobierno podría estar siendo presionado por Cuba. Que no quieran pelearse con el gobierno de Cuba. Porque Panamá recientemente trajo 300 médicos cubanos. Sobre la cláusula del asilo, nos aclaró. O sea, para que haya una protección supuestamente a la vida de la persona, se tiene que mantener la garantía a través de lo que sería el silencio. Y es que según el influencer, el régimen a través de estos mensajes anónimos que recibió, busca incriminarlo con drogas o extraditarlo. Más que un estatus legal, yo necesito protección. Ya tenés todo eso en la calle, Panamá. No me va a salir por ti. Además de esta amenaza, en Panamá hay sindicatos comunistas que acusan a Alain de terrorista y lo identifican como un gusano cubano. Pero si la cláusula es de que no podamos transmitir más, de que no podamos... Ok. Fíjense, aquí hay algo muy importante, amigo. Lo desfavorable para nosotros los cubanos en el área de Latinoamérica. ¿Cómo nosotros los cubanos, este gobierno de Panamá, que no es izquierdista, se supone, miren cómo actúa? Nosotros dijimos una directa a la cantidad de médicos que, y dijimos por una directa aquí, el importe que le iba a pagar, el dinero que le iba a pagar Panamá a la dictadura cubana por los médicos. Eso lo dijimos en esta directa, esta primicia,
le dimos por esa directa también, que me la mandaron de ahí mismo del Ministerio de Salud Pública. Fuente que, fuente cubana, que le agradezco a esa fuente cubana que cree en este canal, que cuando dan, mandan una información, son personas serias y la mandan correctamente, porque tienen confianza en este canal. Porque sabe que nosotros no vamos a decir ni de más ni de menos. Vamos a ir siempre con la verdad, nos podemos equivocar, pero siempre vamos a tratar de ir con la objetividad de la información. Y nosotros, cuando yo escucho personas que de verdad con muy buena intención lo hacen, que bueno, no critico a nadie que quiera hacer guerra contra la dictadura cubana, pero cuando vamos a armar algo, yo aconsejo a todos los amigos que quieren armar equipos subversivos contra la dictadura cubana, que hay que hacerlo en silencio. Hacer grupos de tres y de la mejor confianza. Personas, captando personas de mejores confianza y que no hacerlo público. Porque a la vez que hagamos público cualquier acción que queramos hacer contra la dictadura, estamos en el ojo del huracán de los servicios de espionaje de todos los países. Ustedes saben, amigos, que inteligencias de otros países espían al exilio histórico, al exilio cubano. Esto a nosotros nos lo dijeron en las clases de contrainteligencia en Cuba. ¿Cómo hay, y lo más lindo, que esas agencias tocan al FBI y se declaran como agencias de inteligencia que van a trabajar en territorio americano? Su misión, vigilar el exilio cubano, los movimientos del exilio cubano, para informarle a su gobierno, para que sepan hasta dónde hemos llegado, nos han llevado a nosotros algunos países, ¿ok? Y principalmente Latinoamérica. Las condiciones, si queremos ir a Cuba a hacer cualquier acción militar, que yo digo, el que quiera hacerlo, ahora, ¿qué lugar vamos a escoger? Que no sea hostil con los cubanos que defendemos la libertad. El que no ha visto durante 62 años o los últimos 40 años, no se ha percatado de la traición que hay con nosotros los cubanos, de todo el mundo o de la mayoría del mundo. Porque hay quien critica la dictadura cubana. Políticos de otros países critican la dictadura cubana. Es una dictadura, pam, pam. Pero el embargo económico le hace mucho daño al pueblo cubano. Entonces, critican a la dictadura, pero también se congracian con la dictadura. Yo pienso que los servicios de inteligencia cubanos han hecho un trabajo de penetración en políticos latinoamericanos que le deben de saber dos o tres cositas que hay por ahí. Y los políticos latinoamericanos ceden ante el chantaje de la dictadura cubana. Entonces, nosotros tenemos que saber al enemigo que estamos enfrentando. Recuerden, tu capacidad de éxito depende del enemigo que estás enfrentando y qué estrategia estás usando para enfrentar ese enemigo, que tiene aliados en muchos lugares, incluyendo en las calles de los Estados Unidos. Por eso yo digo a todos los amigos que quieren, con mucha fe, que yo los apoyo, pero cuando vayan a hacer algo y hacer, miren, para que nos tomen en serio, para que nos respete la dictadura cubana, hay que hacer las cosas con estrategia y con la mayor compartimentación. Porque si decimos todo por las redes sociales, ya somos objetos fáciles de los servicios
de la inteligencia cubana. Y nos van a tomar y se nos van a penetrar. No solamente la cubana, la de aquí, la de acullá y la de acullá para allá, todo el mundo. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo en bandeja de plata lo que la dictadura quiere. Que digan que los cubanos de la diáspora somos terroristas. Fíjense, yo estoy de acuerdo, pero las cosas hay que hacerlas con el mayor compartimentación. Las cosas serias. Si no es serio, a publicidad. Publicidad. Pero las cosas serias, para que la dictadura nos respete, aprenda a respetarnos. Cada lucha de nosotros tenemos que saber hacer esta guerra. La guerra se hace con estrategia, con inteligencia. A mí me llegó la información del barrio por compañeros míos, a ver qué dice así mismo. A ver, yo lo veo muy chiquito, tengo que esperar que vaya a salir por allá. Gracias, producción. A ver, el silencio ha tenido que ser como indirectamente porque hay cosas. A ver, en silencio ha tenido que ser como indirectamente porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Aprendamos de José Martí. Para no decir vamos a emular a los otros que los secuestraron en su lucha. Aprendamos de este señor. De los próceres de la independencia cubana. Y yo me he enterado. Y lo voy a decir. Que dos o tres personas han ido al barrio a preguntar por mí. Eso es parte de la CI del guerrero cubano. Para ver si Carlos le metió una galleta a alguien. Para ver quién era Calvo. Guerrero, no me vas a coger. Lo único que puede decirle el guerrero de mí, como dicen algunos que detractores, que yo hice poste punto cero. Lo que no acepta el guerrero y este equipo de gente es que este que está sentado aquí pueda tener un poder de análisis que los conozca. En este poder de análisis yo desmonte muchas cosas de él, porque los conozco, porque soy producto de haber estado cerca de ellos, de haber conocido la mentira, la perversidad, la cobardía, la traición. Y conozco a los hombres cuando están de frente a mí. Hay veces que, como dicen los mexicanos, navego con bandera de pendejo para que piensen que soy pendejo. Y los dejo que corran. Pero cuando les recojo la pita, créanme que se la recojo para siempre. La vida militar te enseña a conocer a los hombres. Te forma el carácter. No un carácter bravo. Te forma un carácter. El pasar por México, vivir en México, me formó más el carácter. Cuidar a empresarios, evitar que los secuestraran los grupos narcotraficantes. Miren, Ciudad Juárez, Tijuana, Torreón, Sinaloa, Sonora, he estado en todos esos lugares. Guadalajara, Jalisco, Guanajuato, suroeste mexicano, todo estado, casi todo México. Estuve trabajando, haciendo la seguridad a varios empresarios mexicanos que me pedían mi servicio y le organicé la seguridad. Pero el trabajar con los hombres te enseña a conocer a los hombres. Te enseña cuando están diciendo mentiras, cuando son sinceros, cuando tienen de verdad, son varones de verdad. Tú los conoces. Tú conoces al tipo que habla y no siente nada por Cuba. Que lo que habla atrás de esas personas hay un interés perverso. Yo los conozco solamente de mirarlo, de oírlo dos minutos. Y ya sé por dónde va. No porque sea más inteligente que nadie. Simplemente es porque conocí a muchos hombres. Imagínate tantos hombres trabajando en una unidad militar metido. Conoces al chiva, al mentiroso, al descarado, al oportunista. Entonces yo recomiendo
como ex militar que fui en Cuba, como estudié contrainteligencia, una materia fascinante, y ver los servicios de espionaje cubano hasta donde son capaces de llegar, los servicios que usan de obtención de información para el chantaje, las persecuciones en Cuba y en el exterior. Gracias. Gracias, Luis Rivera. Gracias a tu canal y a todos los que están apoyando al paparazzi. Gracias. ¿Cómo no? Hay que apoyar al muchacho, porque al final es un muchacho sin maldad. El paparazzi yo lo veo y es un muchacho sin maldad. Es un chamaco que no ha salido del cascarón. Que le falta, como decimos en Cuba, muchas espuelas todavía por recorrer. Y le va a faltar mucho, se va a enfrentar a muchas cosas el paparazzi. ¿Por qué? Por el trabajo que está haciendo. Pero hay que abrir los ojos, amigos. Hay que hacer las cosas en silencio. Las cosas grandes se hacen en silencio. Y que una mano no sepa lo que hace la otra. Y entonces vamos a tener los resultados que queremos. Recuerden como decía Martí, en silencio ha tenido que hacer. Porque hay cosas que para lograrlas han de andar ocultas. Porque eso también nos metió la dictadura como una frase para una serie de televisión de la inteligencia cubana. Para meterle miedo al pueblo. Para que decirle al pueblo, mira hasta dónde llegamos. También ustedes tienen gente adentro. Y ustedes saben, y los que no han cogido, que son de servicios de espionaje de otros países. Tenemos personas que yo conozco, militares de la contrainteligencia cubana, del MININ, que están presos por trabajar para otros servicios de espionaje. Y el último, que estaba al lado de Fidel, y Fidel no lo sabía. Los Castro no sabían, eso lo podemos decir en una directa. Ahora vamos a desmontarle, y paparazzi, Dios te acompañe, amigo, si le digan al paparazzi esto, Costa Rica y la embajada americana en Costa Rica, primero, pedirle protección al gobierno de Costa Rica. En Costa Rica también tienen personeros. Ahora, ¿cómo va a llegar a Costa Rica? Ese es el problema. Ahora, Costa Rica tiene frontera con Panamá, ¿verdad? Ya debe estar en Costa Rica el paparazzi, ojalá que sí. Tenía que haber salido inmediatamente, que recibiste esa información. Y mira que yo lo vi llegar. Yo no tenía cómo llegarle a este muchacho. Pero yo lo comenté con Lázaro López, con unos amigos. Y dije, ¿qué? Este muchacho se la está jugando porque Panamá es un nido de rata de la inteligencia cubana. Ojalá que no le saquen un susto. Y mira, y la perversidad del gobierno de Panamá, ¿ok? Miren esto, un gobierno elegido democráticamente por el pueblo panameño, te voy a decir algo, la mitad de ese pueblo panameño cree en la revolución de Fidel Castro. Mira, en Costa Rica le ofreció hacerle una periodista. Claro, eso es lo primero que tiene que hacer el paparazzi. La mitad del pueblo panameño, o más de la mitad del pueblo panameño, gracias producción, más de la mitad del pueblo panameño, cree en la revolución de Fidel Castro. Aunque Panamá esté bien, aunque usted no sabe el trabajo ideológico que ha hecho la dictadura cubana. Y como la dictadura miente, vamos a desmontar muy rápido. Hicimos una directa con Carlos de Cuban del embargo económico, como la segunda parte, que me fascina la segunda parte. Para ir rápido. Compartan, denle like, por favor. Que estén los likes ahí parejo con las vistas. Para que YouTube no me aguante tanto la directa. Como la dictadura es mentirosa. Y nosotros, y esto fue porque tuve un intercambio con unos amigos extranjeros de otros países. Hablando del embargo económico. Y ellos dicen, sí, el embargo existe. Yo le desmonté rápido cómo que el embargo no existe. Y se quedaron ellos como, wow, no sabíamos esto, Carlos. Que era así, claro, miren. Amigo, cuando nosotros vemos que Cuba se sienta con el Club de París, fíjense, sí, ahí estamos desmontando un punto del embargo. El Club de París. El Club de París lo conforman empresarios de diferentes países del mundo, incluyendo norteamericanos, que ponen su dinero y prestan su dinero para inversiones a diferentes países del mundo. Entonces, miren, estaba hablando con el productor el otro día eso.
Si yo te presto, a mí me prestan, cualquiera de ustedes me presta $100. El problema es mío si no lo devuelvo. Pero si tú me prestas a mí $100 millones, el problema no es mío, el problema es del que lo está prestando, que quiere ese retorno de dinero para atrás. ¿Me entienden? ¿Entendieron? Mientras más grande el préstamo, más problemas se mete el que lo está prestando, porque quiere ese dinero para atrás. ¿Y qué sucede cuando Cuba va a renegociar su deuda con el Club de París? Renegocia su deuda y lo que está renegociando esa deuda, y el Club de París le aumenta el interés de la deuda. Entonces, lo que está pagando Cuba y lo que ha pagado Cuba al Club de París ha sido puros intereses. Y esa deuda sigue creciendo y sigue creciendo cada día más. Mis nietos posiblemente y mis bisnietos nazcan con la deuda de la dictadura cubana con el Club de París. Porque te están renegociando la deuda y subiéndole el interés. Porque es que Cuba es mala paga. Pero el problema es que ¿por qué el Club de París se sienta con Cuba? Ah, porque el Club de París le prestó a Cuba cientos de millones de dólares. Los inversionistas del Club de París se la jugaron, se arriesgaron y le ha salido mal este juego. De todos los años, vemos a un hombre clave en la dictadura cubana que nadie lo mira y nadie lo toca. Pero es uno de los testaferros más grandes que tiene la dictadura cubana, que se llama Ricardo Cabrisa, el general de brigada Ricardo Cabrisa. Cuando el Club de París se sienta con Ricardo Cabrisa en París a renegociar la deuda cubana, no se está sentando con un funcionario cualquiera. Se está sentando con un general de brigada. Porque en Cuba los militares, que muchos descubrieron el agua fría con López Callega, los militares han llevado la economía de Cuba hace muchos años. Entonces Cuba no paga. Y le paga al Club de París Ricardo Cabrisa. Mírenlo, por muchos años no lo han podido tocar. Él está ahí. Ministro de Comercio Exterior en un tiempo, vicepresidente del Consejo de Ministros. Y el hombre que está llevando lo que es la parte importante. Escuchen. El billete gordo, las conversaciones lo está llevando el ministro de Economía del país. La está llevando el general Ricardo Cabrisa. Porque las cosas importantes del país no las van a manejar los payasos. La van a manejar el verdadero grupo de poder. Ese grupo de poder. No la van a manejar los payasos de Díaz-Canel. El Club de Londres también le dijo a Cuba y le hizo, y yo lo leí por aquí en una directa, el Club de Londres llamó a La Habana a Cuba esperando y diciendo, vamos a renegociar la deuda. Lo que tienes que hacer con tu moneda, la economía, Cuba no le hizo caso. Cuba tiene una deuda con el Club de Londres también, que ahí no ha renegociado nada, ni el interés altísimo. Moscú. Cuba tiene una deuda con la Unión Soviética. Esa deuda la asume Rusia, la Federación Rusa de Putin. Putin le ha condonado deuda a Cuba, pero hay otra que no se la va a condonar. Y en la renegociación de la deuda con Rusia, es el interés lo que está pagando la dictadura cubana. Y así es por diferentes países del mundo, donde Cuba está renegociando su deuda y los intereses son altísimos. Y Cuba no va a poder pagar esa deuda. Lo deben de saber los empresarios. Porque son capitalistas. Lo deben de saber los empresarios. Porque si no, ellos son los que te venden el capital, el dinero. No sé cómo se lo jugaron con Cuba. O ya Cuba está comprada por un grupo de empresas que nosotros no sabemos. Y han firmado unos papeles de garantía
que la isla es para ustedes. Y nosotros estamos chupándonos el dedo. Van a ver en la segunda parte cómo se pone. Entonces, yo le digo al amigo mío, mira, a estos amigos, Cuba quiere que le quiten el embargo económico. Los Estados Unidos. Las sanciones económicas a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Cuba se conoce las leyes norteamericanas. Oye, les voy a decir algo. La cúpula castrista se conoce las leyes norteamericanas, la constitución norteamericana, mejor que todos nosotros juntos, y muchos que somos ciudadanos americanos, muchos. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que yo digo, tiene un equipo multidisciplinario que ha estudiado, y lo estudio es toda la sociedad norteamericana, incluyendo la constitución norteamericana, las leyes norteamericanas de comercio, cómo hacer todo. Se la saben. ¿Por qué? Porque llevan 62 años el objetivo, el target de los Estados Unidos. Gracias, amigo. Gracias. Gracias, Armando Pérez. Un abrazo, mi hermano. Voy a decir que faltan las donaciones porque tenemos un productor nuevo y está haciendo un trabajo magnífico. Aquí la, suscríbanse, compartan la directa. Vienen cosas buenas para el canal. Vienen cosas buenas y nuevas. Ahora, como Cuba se conoce las leyes, y yo lo he hablado otras veces, ¿qué va a hacer Cuba? Cuba quiere que le quiten el embargo. Y la gente dice que el gobierno americano es culpable de que no le quiten el embargo. El mundo entero dice eso. Ay, un momentico. Aquí lo que está pasando es que cuando llegó Castro, Castro le quitó las empresas a los americanos, donde invirtieron un dinero en Cuba. Crearon un capital, levantaron un capital, una infraestructura de negocio. Y vino Castro y se la quitó. Los gobiernos están para garantizar, a través de las leyes de comercio exterior, de la Organización Mundial de Comercio, garantizar las inversiones de sus empresarios en diferentes países. El gobierno americano no se queda cruzada la mano. Porque Coca-Cola va y le dice al gobierno americano. La Cuban Sugar, la compañía eléctrica, la compañía de teléfono. Van y le dicen al gobierno, oye, Fidel Castro nos quitó, nos robó. Hay que hacer algo. O congelamos cuenta, o hay que hacerle un embargo económico hasta que paguen. Tú me nacionalizaste, hay otro un embargo económico. Lo que no tiene la culpa Estados Unidos, que la moneda que el mundo comercia es con el dólar norteamericano. ¿Por qué se comercia con el dólar norteamericano? Por una sola razón. Porque Estados Unidos es un país con carácter. Estados Unidos es un país con carácter y puso su moneda de intercambio en divisa a nivel mundial. Si tú quieres usar mi moneda, tú la usas, a mí me da la gana. Entonces, el gobierno norteamericano, en protección a sus empresarios, sanciona la dictadura cubana en un embargo económico. Fácil. Y empieza la guerra. ¿Qué sucede? Cuba quiere que le quiten el embargo. No es el gobierno americano. Mañana mismo el gobierno americano le puede quitar el embargo a Cuba. Pero los bancos no le van a prestar dinero a Cuba. Porque existe el buró de crédito. El que sepa de finanzas. Tú y yo, en los Estados Unidos, en los países capitalistas, hay una cosa que se llama el buró de crédito para chequearte el crédito, a ver si tú no eres moroso a la hora de pagar al banco, el que te presta el dinero al banco. Entonces, ¿qué hace Cuba? Que le quite las sanciones. A través de crédito, si el banco le da crédito, porque Cuba sabe las leyes, Cuba le compra al empresario agrícola, a la industria de fertilizantes, le compra para Cuba. Si esto pasa, ¿qué sucede? ¿Por qué nosotros vemos los mercados en los Estados Unidos llenos de comida? Ah, porque en los Estados Unidos la agricultura en un gran por ciento es subsidiada por el gobierno. Gracias. Gracias, Alberto Ramos Escalona. Gracias por esa donación. Gracias por ese super sticker. La agricultura es subsidiada por el gobierno norteamericano.
fertilizantes, petróleo, a un menor precio, la garantía. Entonces, el mercado, los mercados en Estados Unidos están llenos de comida, igual que en muchos otros países. ¿Qué pasa? Si yo soy agricultor, tengo hectáreas de maíz, miles de hectáreas de maíz, y Cuba me va a comprar a mí, ¿qué va a pasar? Yo no le voy a vender directamente a Cuba. No, no, no. El banco asume la compra. El banco le paga al campesino la compra de Cuba, 100%. Y el banco va en intermediario con la dictadura cubana para que la dictadura le pague al banco con los intereses establecidos. ¿Me entiendes? ¿Qué es fácil? Es fácil. Si Cuba no le paga al banco en un tiempo prudencial, ¿qué va a pasar? El banco va y le toca la puerta al gobierno norteamericano. Y el gobierno norteamericano tiene que asumir la deuda de Cuba y pagarle al banco. ¿Con qué le paga? Con los impuestos de los ciudadanos norteamericanos. Estas son las leyes del negocio, las leyes de juego de los negocios en los Estados Unidos. Por eso es que Cuba aboga porque le quiten el embargo económico. Pero es que Cuba no paga, porque ahora cuando el gobierno americano quiere quitar las sanciones y Cuba, el banco dice que yo no puedo prestarle a Cuba porque Cuba no paga al Club de París, al Club de Londres. A Cuba le debe las 11.000 vírgenes a la dictadura. Es lo mismo, te la pongo fácil. Tú no tienes un buen crédito en los Estados Unidos. Vas al dealer a sacar un carro. Mira qué fácil. Le voy a aplicar el embargo económico. Yo voy al dealer y tengo el crédito malo porque he sido moroso. Voy a un dealer, entonces el dealer va al financista. Mira, papá, está bien. Véndele el carro a Carlos, pero véndele el carro que vale $20,000, véndeselo con un interés del 18% al 20%. Coño, pero ¿por qué tan alto el interés? No, es que tú eres mala paga. Y yo voy a asumir un riesgo. No es el dealer. Cuando hay la transacción esa, que tú firmas el papel en el dealer del carro, tú lo firmas, pero el papel se queda, el dealer con el papel, y se lo entrega al banco. El propietario de ese carro no eres tú hasta que no termines de pagar el carro. Es el banco. El banco ya le paga al dealer el dinero de tu carro. El dealer se quitó el problema de encima. El banco es el que va a luchar contigo. Pasa lo mismo con las casas. Tú no eres dueño de tu casa hasta que tú no le liquides al banco completo lo que vale tu casa. ¿A qué interés tú estás sacando el carro? Entonces, si tú eres malo, tu interés del dealer va a ser altísimo. O sea, no te cuadra o meterte en candela, comprar en un dealer, que los carros son de uso, va eso, que tú vas y pagas, pero también esos dealers te van a poner el interés alto porque esos dealers tienen un financista y no se la van a jugar contigo. Eso, ya cuando tú sacas con el carro de ahí, el dealer ya tiene su dinero que el banco le pagó al momento, el banco el que va a discutir es contigo. Entonces, cuando miran el historial de crédito de Cuba, espérate, vamos a suponer que ahora Biden diga, yo le quito las sanciones a Cuba, a la dictadura cubana. Sí, pero Biden, tú no eres dueño del dinero. Aquí están los bancos crediticios. Los bancos que mueven los barcos de inversión y los bancos que prestan el dinero y los empresarios. Cuando yo me siento como empresario para hacer negocio con Cuba, yo voy a tener un grupo de asesores en temas jurídicos de comercio y del banco. Y me van a decir, oye, si tú te metes en Cuba, es a riesgo. Porque mira Cuba, el historial de crédito de Cuba. Oye, Cuba le debe al Club de París, no lo ha pagado. ¿Cuánto? No. Cuba le debe 2,000 millones a Argentina. Le debe no sé cuántos millones a México, le debe a Rusia, le debe, no, a Japón le debe, sí. No, 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 no. Yo no quiero invertir con Cuba. Porque Cuba es morosa. Yo no voy a jugarme mi dinero con un gobierno que no paga.
que no es serio, que la dictadura cubana no es seria a la hora de hacer negociaciones a nivel de comercio exterior. Si fuera seria, perdón, si fuera seria, la situación de Cuba fuera diferente. Hoy no estuviera pasando los casos de COVID en un barrio, en La Tuna, ponme ahí el mensaje que me mandaron, producción, por favor, en el aeropuerto de La Tuna, después que se inyectaron la gente en el barrio del aeropuerto, en La Tuna, así se llama el barrio del aeropuerto, está todo el mundo infectado. Ahí todo el mundo está infectado de COVID. Después que se inyectaron la Soberana o la Gala. Porque todo lo que ha hecho Cuba en la dictadura cubana por 62 años ha sido improvisar. Improvisar hasta por la vida del cubano. Improvisar cuando mandas miles de médicos al mundo y tu país está muriendo, tu ciudadano. Y los médicos que están hoy parados, que dijeron basta, muchos médicos, algunos están agotados. Están agotados. Pero ¿quién es el culpable? Marrero. Marrero, el sinvergüenza de Marrero. El culpable son ustedes. Porque yo me la juego que Marrero está inyectado y Díaz-Canel con una vacuna que no la daban ni la Soberana. Que se inyecten delante del pueblo cubano. La Dala, que vayan al laboratorio y se inyecten la Dala delante de todo el pueblo. Que hagan fila. Yo los reto a todos ellos. O sea, como ustedes no son serios, nadie les presta dinero del mundo. ¿Qué hacen muchos países? Prefieren mandarle la ayuda solidaria. Todo el mundo vimos que México mandó ayuda a otros países. Y tú dices, wow, qué bueno López Obrador. Tampoco es no conocer cómo funciona. Escucha el pueblo cubano, porque ¿sabes qué pasa al pueblo cubano de Cuba? A nuestros hermanos cubanos de la isla. Ahí está el ese es el lo de La Tuna, ¿no? ¿Verdad? Ahí está. Lo que mandaron el SOS de La Tuna. Gracias a la fuente de La Tuna. Ahí está. Todo el mundo está contagiado en ese barrio. Todo el mundo dice, mis hermanos cubanos, ¿sabes qué pasa, hermanos cubanos dentro de la isla? Con mucho respeto y mucho amor. Pensamos que en la vida todo es regalado y que no cuesta. Y aplaudimos a López Obrador porque López Obrador le manda ayuda a Cuba. A ver, espere un momentico. Vamos a desmontarle a López Obrador también su show mediático. A ver, López Obrador. Y amigos de Cuba, los gobiernos no producen. El gobierno mexicano no produce nada. ¿Qué hace el gobierno mexicano? El gobierno mexicano, como todos los gobiernos serios del mundo, que haya democracia y hayan leyes, todos los años, la Secretaría de Hacienda manda al legislativo el presupuesto del año. ¿Qué hace la legislatura? ¿Aprueba o no aprueba o le quita dinero, le pone de más dinero al presidente de México? Dentro de ese monto que el presidente mexicano manda al parlamento del presupuesto de egreso e ingreso de la nación, que él manda al Congreso, hay un X cantidad de millones de pesos para programas sociales del presidente del gobierno mexicano, para los más pobres, para darle alimento a los más pobres. ¿A quién le compra el señor López Obrador los alimentos? A los empresarios. ¿De dónde sale ese dinero? Del presupuesto de la nación. ¿Y de qué es el dinero del presupuesto? De los impuestos recaudados del gobierno, de los impuestos recaudados al empresariado, los trabajadores mexicanos que aportan dinero a través de los impuestos. Miren esto. Los gobiernos no tienen comida, no lo compran.
Ellos tienen que comprar la comida, no producen. Entonces, con el dinero del contribuyente mexicano, el señor López Obrador manda una ayuda a México, a Cuba, y todo el mundo aplaude. No, 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 no. Ese dinero salió del bolsillo del mexicano que paga impuestos. Él se lo quita del presupuesto que tiene al año para comprar alimentos para desastres naturales o cosas para que pasen en México, que pueden pasarlo para los más pobres. De ese paquete, él dice tanto y cómprale a la empresa tal tanto y cómprale a esta tanto y mándenselo a Cuba. ¿Quién paga todo eso? El pueblo mexicano. Porque ¿quién mueve el alimento hacia Cuba? Un barco de la fuerza de la Marina mexicana. ¿Quién paga al ejército mexicano, a la Marina mexicana, el combustible, a los marinos? El pueblo mexicano con los impuestos. Entonces, esto, Humbertico, pon esto en el noticiero. Pon esto en la mesa redonda. Ponle esto al pueblo cubano. A ver si se atreve. Esto no pueden poner solo al pueblo cubano. Porque le estamos desmontando a todos estos socialistas su show mediático. Y al pueblo cubano que entienda que todo tiene un costo. Que todo tiene un costo. El internet gratis para Cuba. Todo el mundo aplaude el internet de Biden para Cuba, o que propuso un grupo de congresistas americanos. Pero es gratis en Cuba. Sí, pero eso sale del bolsillo mío. Y el tuyo. Y de los que trabajamos. Que nos quitan muchos impuestos. No digan que es gratis. Es gratis para Cuba. Pero lo paga el contribuyente norteamericano. Por eso cuando Trump se paró en la OTAN y le dijo a Angela Merkel y a toda esta gente de la Unión Europea, ¿cómo es esto? Ustedes tienen que pagarme el dinero justo, sus ciudadanos, porque es lo que está manteniendo la OTAN. Es el contribuyente norteamericano. Y todo el mundo le cae mal a Trump por eso. Porque Trump estaba viendo, porque sus ciudadanos estaban pagando los impuestos. Hay un video por ahí que Trump empuja a un mandatario de un país de eso, Eslovenia, no sé qué país, que el tipo iba adelante. No, adelante tiene que estar el presidente de la potencia número uno del mundo, que es el que pone el billete aquí a todos ustedes. Porque Trump tenía carácter. Porque Trump tiene carácter, porque es empresario, no es político. Si fuera político, estuviera agachadito o estuviera arrodillado ante el rey de Arabia Saudita. Pero como Trump formó el carácter como empresario y no es político, ¿me entiende? Entonces Trump dice, aquí estoy yo. Guste o no te guste Trump. Simplemente Trump está viendo por su país. Él decía, ojalá que el lema. Ahí está. Vamos a ver ese video. Y así el tipo ahí. Claro. Si el que paga aquí soy yo. Es mi gente. Es el ciudadano norteamericano. Gracias por el super sticker, hermano. El que está pagando a la OTAN es el ciudadano norteamericano con sus impuestos. Por eso que Trump a veces caía mal. Porque Trump tenía un lema que ojalá que lo tuvieran todos los presidentes del mundo. America first. América primero. Ojalá que el presidente de México dijera México primero. El de Cuba dijera por tantos años Cuba primero. Fuera mejor la cosa y Latinoamérica fuera mejor. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué pesado es Trump? No, Trump está defendiendo el derecho de sus ciudadanos que pagan impuestos. Es muy triste. Escuchen esto, cubanos. Y no cubanos. Es muy triste que se destine mucho dinero para tumbar dictaduras en el mundo, para las democracias en el mundo, y le quiten dinero a niños
y a personas con necesidades especiales en los Estados Unidos. Porque programas sociales en los Estados Unidos se han recortado. Se han recortado en este país. Para que vengan dos sangandongos o unos cuantos en el mundo a coger el dinero que le pertenece a un niño norteamericano especial que necesita más ayuda. Eso es lo que pasa en este país de Estados Unidos. Que por años los políticos norteamericanos, escuchen, el Congreso norteamericano aprueba paquetes de dinero para ayuda a otros países del mundo. Para tumbar democracia o tumbar dictadura. Pero en detrimento de quién, del ciudadano norteamericano, de los niños con necesidades especiales en este país, que se le han recortado los recursos, para que en Cuba haya internet gratis, eso no se vale. Eso, a Cuba hay que decirle que el internet no es gratis, que el internet le cuesta a las personas que trabajamos en los Estados Unidos, que nos levantamos todos los días en los Estados Unidos a producir en este país, para que el parásito del gobierno nos quite el dinero y no se distribuya como debe ser en este país. Así que vamos a hablar las cosas como son. Por eso que este programa se llama Hablando Claro con Carlos Cano. Quiero que le ponga esto un vertigo en el noticiero. Tenga pantalones y que le presenten esto al pueblo cubano. Para que el pueblo cubano sepa que esto no es gratis. Y los políticos norteamericanos, que se pongan serios. Que se pongan serios. Y que está bueno ya de estar buscando el voto y utilizar a los incapaces políticamente para que le hagan campaña política. Póngase serio. Que aquí adentro hay muchos problemas también. Y este país está minado de comunistas ya. Dejen el chanchullo del botecito y estar comportándose como políticos bananeros de República Bananera. Sean serios. Por favor, sean serios. Vamos al segundo punto, que me fascina también. Gracias, doctor. Compartan. La traición. Mañana comienza la traición en Ciudad de México. Y hace días yo vengo siguiendo noticias de México, las visitas constantes, porque les voy a decir algo, en política es lo que no se ve. Y si tú quieres leer algo de política en un periódico, tienes que leer entre líneas. Los periodistas mandan los mensajes entre líneas en los escritos. Y en política es lo que no se ve. Y yo veía que últimamente está yendo muy seguido a México por varios puntos. El secretario de Estado de Seguridad Nacional, Mallorca, visitó México en dos ocasiones. Mallorca ha visitado México en dos ocasiones. Pero antier hubo una visita sorpresa a México, donde estuvo Jack Sullivan, asesor de seguridad del presidente Biden, que de hecho hoy está en una gira por Brasil, Argentina y no me acuerdo qué otro país más, con Mallorca y el equipo de seguridad de los Estados Unidos. Pero bueno, México, el territorio, las mafias, López Obrador Jack Sullivan, asesor de seguridad nacional. Este hombre estuvo hace unos días en Ciudad de México reunido con el canciller y con el presidente López Obrador en una reunión secreta, cerrada, a puerta cerrada. ¿Y qué pasa? Tú tienes que ir, la política es un juego. Gracias, amigo Lázaro Oscar Correa, gracias, mi hermano, por ese super sticker, gracias. La política es como el juego de ajedrez. Que tiene, el que está afuera
mirando el juego, ve mejor el juego. El que está dentro, que estamos la mayoría dentro de todo, no vemos lo que está pasando y nos casa. Como dice el dicho, nos pasan gato por liebre. Resulta ser que entre todo esto, teje y maneje, esta visita, es que mañana se reúnen en Ciudad de México los actores de la política venezolana, los del gobierno y los de la oposición. ¿Qué se habló con López Obrador, que ha servido de intermediario con el gobierno de Maduro? Porque López Obrador quiere coger la batuta como el líder de Latinoamérica. Pero mañana comienzan las conversaciones, donde entonces el gobierno americano va a estar también sentado o con unos oyentes. Porque ¿sabe quién está sentado en la mesa de negociación? Adivinen quién está sentado en la mesa de negociaciones entre la disidencia, entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro. Holanda, y nada más y menos, o nada más y menos, que el señor Putin de Rusia, con sus personas de Rusia, van a estar en el equipo de las negociaciones entre Venezuela y la oposición. A lo que no me han entendido muchas veces mi directa y lo que yo hablo, cuando dije yo que Rusia es el gran obstáculo para los Estados Unidos en el continente. De hecho, por eso es que Sullivan y todo el equipo de seguridad está hoy haciendo un recorrido por América Latina, donde está el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos en este momento, en Brasil. ¿Qué dije yo en esta directa de Brasil? Que Brasil le había comprado armamento a quién, Bolsonaro, a Rusia. Hay que mandarse a correr, porque Rusia está aquí. Pero no, eso ya lo he dicho hace rato. ¿Se dieron cuenta ahora? Yo pienso que no, o si yo no lo suelto. Rusia sentada en la mesa mañana en Ciudad de México, como poniendo, aquí estoy yo. Que yo lo dije. ¿Quién trajo a Rusia? A Putin. Cuba. Porque Cuba, Fidel Castro se dio cuenta que Baby Bush estaba entretenido en las guerras del Medio Oriente, después del 9-11. Fidel Castro se dio cuenta que para cuidar su gallinita de los huevos de oro, él no podía, cuando terminara el gigante y se virara el gigante para atrás, el gigante podía ir contra Venezuela. Pero para evitar eso, llamó a Putin y Putin se metió en el continente. Hoy Putin está sentado en las mesas de negociaciones de Nicaragua, a más de 9.500 kilómetros. Está Putin, perdón, en el área influyente, poniendo su voz, observando. Pero eso lo dijimos, eso es geopolítica. Para los que no entienden y dicen que Cuba no representa nada, que Cuba, si Cuba representa. Cuba representa la posición geográfica que tiene en el Caribe, la entrada a América Latina. Porque Cuba, lo que sucede en Cuba, bueno o malo, va a repercutir para los próximos 50 años en el continente. Por si ustedes no han entendido, la gente no ha entendido esto. Y que la gente dice que no, que Putin, que va a buscar Putin, que no, que no le interesa. Sí le interesa a Cuba.
si no, no hubiera acabado de firmar con Cuba un convenio de seguridad energética. Y hoy Rusia está metido haciendo un proyecto nuclear en Bolivia y tiene corriendo a Biden con su equipo de seguridad. Pero no es Biden solo, son todas las administraciones, y todos los políticos del Congreso norteamericano que dejaron que esto creciera. Y hoy tiene un gran problema este país porque tiene muchos frentes abiertos. Miren lo que está pasando con los talibanes en Afganistán. Miren lo que está pasando en Taiwán con China. Son muchos frentes abiertos los Estados Unidos. Y ahora vamos a ver quién está en la delegación de por la oposición, por el gobierno. Ponme, producción, los delegados del gobierno. Por favor, la foto que te mandé. Y no la pases tan rápido. A ver. A ver, producción, vamos a ver. Los del gobierno. Jorge Rodríguez. No, del gobierno a venezolano. Por favor. Jorge Rodríguez. Presidente de la Asamblea. Quiero que ponga a ver Rodríguez porque quiero decir algo de él. El hermano de Daisy Rodríguez, la fea. La vicepresidenta. Todos se reparten el poder aquí. Ok. Este señor. Presidente de la Asamblea. Venezolana. Comunista. Hace años tiene a su familia viviendo en México. En la colonia Coyoacán, o no me acuerdo, por Polanco, perdón, por uno de estos. Él tiene a su familia en México, sus hijos estudian en México, en la universidad, privadas en México. Él es el que está al frente. Ponme el otro, el gobernador del estado de Miranda, Héctor Rodríguez, por favor. Producción, Héctor Rodríguez. Miren, vamos a ver el tercero. Héctor Rodríguez. A ver. Vamos a esperar la producción ahí. Así me da tiempo a tomar agua. Ok. Otro perro comunista. Y la tercera ficha. Ponme la tercera ficha al Junior. Cómo se parece todo a lo de Cuba, ¿no? Miren a quién mandó Maduro a la mesa de negociación. A su hijo. Díganme algo. ¿Quién vino a las conversaciones con el gobierno de Obama por la dictadura cubana? El general Alejandro Castro. El hijo de Maduro, sentado en la mesa de negociaciones. El oído y los ojos de su padre, donde va a tener voz y voto, donde los puntos que llevan ya es que Biden le quite las sanciones para poder seguir con la hoja de ruta. Ahí está el hijo Maduro. Por Guaidó. ¿Quién está por Guaidó? Producción, te mandé la foto, ¿no? Vinice, Carlos Vinice, no me acuerdo cómo se llama el otro. Y ya tú sabes, a hablar ahí, a tomarla, a comer cabrito, a saludarse de mano, a reírse, a conversar, que no pasó nada. Olvídense de los muertos de Venezuela. Olvídense que Maduro mató a muchos jóvenes en Venezuela. Aquí lo que importa es la negociación, importa que yo tenga la cuota de poder y importa el billete. Y todo el mundo en paz. ¿Y los muertos de Venezuela? Ahí está, este que creo que es el embajador de Guaidó. Está por ahí. Está otro más que es congresista. De Primero Justicia, no me acuerdo a dónde. Y son los que van a llevar la negociación.
a la gente que nunca creyeron en nosotros, en decir, cuando hablábamos de Rusia. Señores, aquí se trata la geopolítica. Esto es geopolítica. Si no somos capaces de mirar cómo funciona la geopolítica y el papel de Rusia, ahí está. Este es Zúñiga. Zúñiga se incorporó, el subsecretario de Estado, déjamelo ahí un momentico, no me lo quite. Este señor de origen hondureño, subsecretario de Estado interino para América, para el hemisferio occidental, América Latina, él fue uno de las personas que estuvo en las conversaciones en el deshielo. En el puesto de él, anteriormente había una mujer asiática, de descendencia asiática, no conoce como él. Un hombre que ha hablado con la dictadura cubana, un hombre que conoce el territorio, por eso que lo pone a él Biden ahí. Y es el hombre que está llevando las conversaciones con, para poder llevar las conversaciones con Cuba nuevamente, para ver qué pasa, conversaciones donde Cuba va a tener que, la dictadura va a tener que aprobar. Algo va a tener que dar la dictadura acá. Porque si no, no va a haber. Y esta gente lo volvieron a poner porque ellos fueron los que pusieron la cara ante el pueblo norteamericano. Para el deshielo. Y la dictadura los engañó. Ellos son responsables y como responsables hoy tienen que llevar la voz cantante. Porque si no, siguen quedando mal. Ellos fueron los responsables. Ahora, cuando vemos en la geopolítica la repartición del área, ya con Rusia aquí metido. Miren, Venezuela. Venezuela cayó en manos de los rusos. Nicaragua cayó en manos de los rusos. Pero cuando vemos lo que Obama le hizo en el gobierno Obama, sucedió con Zelaya. Lo que sucede es que cuando sacan a Zelaya en pijama, en ese golpe que mete constitucional, que el ejército lo saca porque él quería violar la constitución, y ponen a Micheletti, el presidente de la asamblea, que Obama le quita, después Obama en ese paripé le quita la visa y le quita todo. ¿Pero por qué había que sacar a Mel Zelaya? Porque Honduras es una base militar. Es territorio norteamericano. Y no, y en la repartición de áreas, quédate con Nicaragua, pero Honduras es mía. Nunca ni Honduras ni Guatemala va a caer en manos completamente del comunismo. Mírenlo, porque ustedes vean que el chavismo quiso entrar, el castrochavismo quiso entrar en Honduras y no entró. En Guatemala y no pudo entrar con aquel comunista que el esposo y él, corruptos, lo sacaron del poder. Panamá, ahí está. Colombia, hay un pacto. Colombia no va a caer siempre, aunque esté este Petro congraciándose. En los intereses norteamericanos, Colombia no va a caer en manos de Rusia. Estas son reparticiones de área, reparticiones de poder. Amigos. No sé qué me pusiste ahí, producción. Es un avión. Ahora se metió en Bolivia. Pero Brasil, están mandados a correr en Brasil. Paraguay no va a caer tampoco en manos del comunismo. Chile, tienen que ir, van a Chile también la delegación, saben que tienen que ir a Chile. Porque todo tiene que ver con la política. A la base de Honduras, me pone producción, gracias producción. Eso ya vemos por dónde le entra el agua al coco aquí, lo que es la geopolítica, amigo. ¿Por qué Rusia está sentada mañana en la mesa de negociaciones con Venezuela? Y Noruega, como siempre, porque Noruega fue la que hizo las conversaciones en La Habana con la guerrilla de Colombia. Ahí está Honduras. Gracias, producción. Gracias, verdad que sí, que trabajo de producción. Gracias, Mayo. Ahí están las bases militares. ¿Qué va a pasar en esas negociaciones? Nada que Rusia no quiera.
y que posiblemente de ahí comience el plan piloto para lo que pueda suceder en nuestra isla, en la bella Cuba, donde vamos a ver algunos estaditos por ahí. No dentro de Cuba solo, de aquí también, de Miami también. Algunos que están locos por el diálogo con la dictadura cubana. Eso es lo que nos espera. Hay que estar al tanto. Mis predicciones para esa conversación: no va a suceder nada. Maduro va a presionar para las sanciones. Recuerden los puntos Maduro principal: que Estados Unidos le quite las sanciones económicas impuestas por el gobierno de Trump, que los americanos ya fueron ahí para ver y tratar con México todo lo que la gente, la hoja de ruta que va a pasar, muy importante. Para eso fueron estas visitas relámpago a México del Grupo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Rusia está mandando aquí en el patio. Rusia está decidiendo la política, increíble, la política latinoamericana. Y mucha gente no me creía. Y hoy me dio la razón cuando Rusia va a estar sentado en la mesa de negociación. Por eso, que el tamaño del el éxito que podamos tener es saber y conocer al enemigo que estamos enfrentando. Yo pienso que hay muchas personas que no saben al enemigo que estamos presentando, que estamos enfrentando. Y que las cosas hay que hacerlas con inteligencia y en silencio. Porque si no, no vamos a llegar a donde queremos. Y va a ser más de lo mismo. Busquen la historia. ¿Qué pasó con los combatientes anticastristas en el mundo? ¿Qué le dijeron a los 80 y pico de este país? Busquen la historia, amigo. Se puede hacer muchas cosas. Pero se puede hacer con estrategia. Y recuerden que este problema es de Cuba, de los cubanos. El 11 de julio el pueblo se tiró a la calle. Vimos que no había un plan de respuesta de lo que se han preparado durante muchos años para la transición o la política en Cuba. Los cogieron con los pantalones abajo, desarmados, desorientados. Hoy la dictadura quiere ganar tiempo. Hoy hay un desastre en salud pública en el país. Porque mientras más desastre haya en Cuba, es el arma, el instrumento principal para que Biden quite las sanciones económicas a la dictadura cubana. Si tú no lo viste, ya yo lo vi. Ya yo lo vi. Esto que pasa en el país es el arma principal para que Biden quite las sanciones económicas. Porque hay una realidad. Se están muriendo cubanos. Y muchos cubanos. Dios bendiga a Cuba. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Compartan esta directa. 908 personas. Por Facebook tenemos personas también. Compartan, amigos. En la medida que compartamos esta directa, tiene más impacto. Llega más gente y más gente se suscribe al canal. Gracias de verdad por la confianza. Repitan esta directa. Copien esta directa. Y la directa de ayer, con el doctor Gustavo León, Arecoa, y la primera parte, la segunda parte, con Arecoa y Boa, estúdienla. Vuelvan a mirarla. Eso es un material de estudio. La directa de ayer del doctor León y la segunda parte también. Compartan todas las directas que hacemos en este canal. Saludo a todos los cubanos, estén donde estén. A todos los amigos de América Latina que nos ven. Muchos países. A los amigos de Estados Unidos y Canadá.
los amigos de España, a los amigos de África, de toda Europa que me ven, muchos ven diferido. De verdad que le quiero dar las gracias. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Y gracias al Señor, al de arriba. Me preparo para cada directa para dar lo mejor. Pero siempre le digo a mi Señor, el de arriba, Jesucristo. Hay que llamarlo como él. Me dijo una señora una vez cristiana. No le diga Jesús, dile Jesucristo, que se llama Jesucristo. Siempre le digo, ponme en mi boca, ni más ni menos. Ponme lo que usted avala. Cada palabra que yo pueda decir por aquí, primero la vio el Señor. No porque sea como cristiano, más católico nadie. Simplemente siempre me encomiendo ante el Señor ante una directa, para poder dar lo mejor de mí. Para que poder que esta directa llegue a cada uno de los cubanos, y no cubanos también. Que Dios bendiga a todos los cubanos y a todos los países que están pasando por esta pandemia, que es el mundo entero. Las almas que se han perdido, las vidas que se han perdido. Oremos fuerte, aferrémonos a la oración. No hay nada más poderoso que la oración, es el Señor. Así mismo. Ese es el que me apoya. Ese es el que me guía. Y siempre le pido sabiduría. Darme sabiduría. Y que Alá y el paparazzi también, Dios lo proteja y le dé la inteligencia rápido para que esté ya en un país seguro, que es el único país seguro que tiene Costa Rica. Gracias. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Esta directa tenía que hacerla. Porque mañana comienza el plan piloto. Mañana 13 de agosto. Qué casualidad. En política no hay nada casual. En política no hay nada casual. 13 de agosto mañana. Y mañana comienzan las conversaciones de México. No hay nada casual. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Cuídense. Y nos vemos. Gracias de verdad por la confianza en este canal. Si no estás suscrito, suscríbase. Apóyenos suscribiéndose. Gracias. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Gracias a la producción. Gracias al productor. Gracias a mi niña, Carolina, que también colabora con la producción. Ya está dormida porque tiene clase mañana. Y me llegó esta producción, este productor me llegó como me lo mandó Dios, para ir subiendo el nivel al canal. Un hombre que hace un trabajo detrás de cámara, atrás ahí, horrible, buenísimo. Gracias, Jacqueline. Gracias, Cuba Libre. Gracias a todos ustedes por lo que se están conectando. Gracias, Mari Bernal. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Dios me lo bendiga. Cuídense mucho. Y nos vemos. Nos vamos con nuestro amigo Candyman. Mucho pensa, my people, ustedes todavía no saben lo que es el comunismo. Unión Patriótica de Cuba. Yo traigo surprise, yo soy Rastafari. Yo soy un talento de la calle que se consagró a luchar contra la tiranía, acéptalo. Yo sé que la música de reggae es bendecida por Dios, el hermoso. Digo que yo soy el camino del rebelde que no claudico. Yo soy la bala del soldado que se disparó. Soy la confianza de este pueblo que ya se cansó, ya se cansó. Mujeres y hombres cuando despertarán de esta horrible pesadilla, a mí no me engañarán. Ya yo sé que los comunistas tienen listo su plan para robar a los que son humildes el pan. Se lo dedico a los castros y a los que pertenecen a su clan. Si su ley me condena, ¿cómo lo justificarán? Para la historia será una pena revelar que censuraron o que encarcelaron políticamente a Candyman. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No soy bueno y como bueno moriré de cara al sur. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre,
canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Colega, escucha la radio, mira la tele y lea los periódicos. En Cuba los medios de prensa son demagógicos. Yo sé que este gobierno vive del robo. Por eso es que la aduana nunca para con el robo. Y todo aquel que me critica seguro vive del sistema. Y ese beneficio le resuelve su problema. Quiero que sepan todos que aquí nada o es para siempre. Por eso les disparo este tema. Yo sé que la gente tiene miedo, tiene terror y tiene pánico. Y el pensamiento del cubano se vuelve mecánico. Y por eso se van de Cuba los que quieren libertad, buscando en otro mundo su verdad. No me pongan en lo oscuro, a morir como un traidor. No, 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 no soy buena y como bueno, moriré de cara al sol. No, 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 no me pongan en lo oscuro, no me pongan, a morir como un traidor. No, 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 no soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Mi alma necesita canciones que tengan calibre. Yo quiero a Cuba libre. Yo quiero a Cuba libre, bien libre. Y recuerden que el gobierno de Castro es demagogo, mentiroso y engañoso. Por eso lean para que crean y vean. Original, Magistra, Bombo Clap, Babylon. Y yo soy el Candyman. Yeah, man, dale falla al Babylon. Al Babylon, dale falla.